H27 Suzuki Gran Nómade. La puesta a punto de la cadena es fácil. Ahí tenemos marca, eslabón amarillo, la cadena trasera, marca, eslabón amarillo, y para confirmar, ahí ambas marcas de posición, pues no se alcanzan a apreciar bien, tienen que quedar en línea, todo alineado, ¿ya? La exterior, piñón exterior, se pone en posición de que esa marca coincida con esta marca de aquí y el punto con el eslabón blanco que está ahí. En el cigüeñal tenemos chaveta que tiene que coincidir con ese perno y abajo el punto con el eslabón amarillo. Por la misma cadena, por el lado trasero, tenemos el punto que está ahí, no sé si se logra apreciar, ahí está, con el eslabón blanco que está ahí. Ahí estaría nuestra primera cadena puesta. Para la segunda tenemos ese piñón que va con la flecha al eslabón blanco. Ahí también flecha al eslabón blanco, el de escape admisión, y el de abajo va con la flecha y eslabón amarillo. Para guiarse mejor, ahí también tenemos otra marca, una línea, la cual tiene que coincidir con esa con esa marca que va atrás, y esa también, la del otro millón que va con esa marca que va atrás, con esa marquita que va atrás, con ese sobresalto, ¿no ven? Ya, después de tener todo instalado, este se aprieta a 80 Nm, este a 45, 40, 40, 15, 80 y 80. También tenemos el deslizador, que tiene que estar en buen estado, nuestro tensor y deslizadores, que no les falte ningún pedazo. Ya, esta sería la puesta a punto correspondiente del motor H25-H27 de Suzuki D6. Ya, ahí repasando las cadenas, los puntos, marcas. Ahí tienen que estar alineadas, como dije. Ahí. Allá también, punto, punto, punto. Y esa sería la puesta a punto. Un buen aceite nomás. Y nada más. Espero que le haya servido el video. Nos vemos.